fue fácil. Arrancar siempre es complicado porque siempre hay una inversión detrás, siempre hay alguien que convencer de algo y sobre todo mostrarle a un droguista que por medio de la tecnología ahora puede lograr el sistema de calidad. No fue fácil, era como mostrarle con palabras lo que podía suceder. Y en ese proceso empezamos a hacer como un lanzamiento con Campeoneros y creamos algo imposible, fue recaudar dineros de personas que creían en un proyecto de la comunidad de los planos. Recuerdo que empezamos en una oficina de 3x3, dos escritorios, había en la casa de uno de los ingenieros y empezamos a trabajar allí, trabajando hasta largas jornadas, 2, 3 de la mañana, plasmando en un tablero lo que iba a suceder. Hubo muchos momentos de frustración, pero recuerdo que el momento de mayor emoción fue cuando ya reunidos con los 40 pioneros en un salón del Centro Comercial Carrera, pudimos presentarles ya el aplicativo funcionando. A todos ellos les entregamos a sus usuarios y contraseñas, empezamos a explicar lo que tenían que hacer, a validar el producto. Y luego, después de esa historia, el día 11 de junio, recuerdo que hicimos un gran lanzamiento con 100 droguistas en un salón que era para 400 personas. Ese día los droguistas llegaron, llegaron muchos más invitados y pues hicimos el lanzamiento en vivo y directo de lo que ahora es Farmatízate. No fue fácil, una historia muy complicada porque tuvimos que pasar momentos de angustia, momentos de hambre, momentos de desesperación porque no evolucionábamos, pero al final creo que cuando uno persevera, pues esa es la idea, ir creciendo, ir evolucionando. Bueno, esto ha sido un camino muy bonito, casi 3 años ya trabajando con el Club de Droguistas. Hemos tenido grandes alianzas, grandes partners, hacemos parte de un grupo del MINTIC, de Impulsa Aldea, donde hemos estado siendo mentoreados por expertos en tecnología para ir adecuando mejor nuestros servicios para poder llegar a todo el país con un mejor servicio, con una mejor calidad de los productos que entregamos. Dado esto, ya son más de 2.100 droguerías en 16 departamentos donde tenemos presencia. Hoy tenemos un gran equipo, tenemos un equipo de más de 25 colaboradores entre área técnica de desarrollo, área administrativa, área comercial, y tenemos una serie de expertos también que nos ayudan a desarrollar todo lo que tiene que ver con la gestión técnica para farmacias y droguerías. Hoy tenemos una gran visión, y la visión es que queremos cerrar en 2021 con más de 3.000 droguistas en 18 departamentos utilizando nuestra plataforma Farmatízate, siendo orientado y acompañado por todo nuestro equipo de trabajo en sobre todo alcanzar ese tan anhelado concepto favorable. Y la gran visión que tenemos para 2023 es tener más de 10.000 droguerías vinculadas al Club de Droguista, una gran comunidad donde el droguista va a poder encontrar todo lo que requiere para que pueda llevar su droguería a un siguiente nivel. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sección Conversando con los Empresarios. Les quiero presentar el día de hoy a Carlos Eduardo Mendoza, director general del Club Droguista. Hola, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación y qué excelente evento. Bueno, Carlos, muchas gracias a ti por acompañarnos. En este espacio, breve espacio, queremos hacerte 3 preguntas para conocer un poco cuál ha sido esa situación que han estado viviendo nuestros afiliados durante estos tiempos difíciles de pandemia que sabemos que todos han tenido que enfrentar. Quisiera comenzar entonces por preguntarte cuáles han sido las acciones que han implementado para enfrentar más de un año de cuarentena. Bueno, antes que nada decirles que nosotros, el Club de Droguistas, somos una empresa que potencializa a las farmacias y droguerías por medio de la tecnología. Hemos creado todo un entorno digital con base a una plataforma que se llama Farmatízate, que le ayuda a la droguería independiente y a las grandes cadenas a implementar su sistema de gestión de calidad, su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo mantenerlo activo porque pues es realmente eso es uno de los dolores principales que tiene la farmacia actualmente, el tema normativo. En ese momento tenemos un poco más de 2.100 droguerías vinculadas, afiliadas a nuestra organización, utilizando nuestros productos de tecnología en más de 16 departamentos y bueno, eso lo logramos en tiempos de pandemia. ¿Qué hicimos básicamente?
básicamente lo que hicimos fue volver al origen, analizar la misión de nuestra compañía y dado a esa misión entender hacia dónde teníamos que redireccionar el negocio. Entonces, como te decía, nuestra misión es potencializar a las farmacias y droguerías por medio de la tecnología y básicamente lo que hicimos fue comprendamos los dolores de los droguistas, de los farmacéuticos con respecto a todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Uno de los problemas, efectivamente, como lo hemos visto en estos dos días de conferencias, es el tema comercial, pero también hay otro factor importante que es el tema normativo. Una droguería tiene que implementar el sistema de gestión de calidad, que realmente, dado las condiciones académicas que tiene la mayoría de directores técnicos del país en farmacias, pues no tenían el conocimiento de cómo hacerlo. Entonces, eso es un dolor a que se expone la droguería porque básicamente se expone una sanción, multa, inclusive al cierre del negocio. Hay otra normatividad fuerte que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que aplica para todas las empresas del país. Y ahora, ¿cómo lo implementa una droguería que tiene un empleado o un autoempleado o a una gran cadena de droguerías que tiene miles y miles de empleados? Entonces, nosotros empezamos a crear todo un ecosistema digital para ayudarle a solucionar esos dolores y sobre todo en un lenguaje adaptado al lenguaje de la farmacia, que sea muy entendible. Otro de los puntos claves que hicimos fue potencializar el equipo, crear una cultura de trabajo donde nos poníamos la camiseta para ayudar al droguista, al farmacéutico, y con una política también de arranque explosivo, de acelerar el proceso, porque en la pandemia nos tocó trabajar el triple y pues al final se dieron los resultados. Y algo importante que era que empezamos a darle mucho valor, mucho contenido de valor al droguista, empezamos a decirle lo que nadie se había atrevido a decirle, a educarlo, a ser un verdadero empresario. Hablábamos de gestión técnica de la farmacia y droguería, de todo lo que tiene que ver con temas tributarios, porque a veces todo el tema de factura electrónica, nómina electrónica, todas las normas que van saliendo afectan a las farmacias, pero nadie sabe cómo hacerlo. Entonces empezamos a hacer contenido de ese tipo, contenido de administración del talento humano. La gestión del talento humano es importante en este sector y empezamos a hablar, como te decía, en un lenguaje muy sencillo para que pudieran entender y aprender lo que antes nadie les había enseñado. Carlos, muchas gracias. Quiero ahora preguntarte, ¿cuál es la visión para el sector en el corto plazo y en el largo plazo? Bueno, yo tengo dos posturas. La primera es la visión del mercado. Yo creo que los laboratorios, la industria farmacéutica, los depósitos de medicamentos están casi que obligados a apoyar a la farmacia y droguería del país a dar esa transición, a dar ese paso a la tecnología, porque definitivamente lo que ayer funcionaba, un año después ya no funciona. Entonces, esa es como la visión que yo tengo, que ahora veo que la industria está enfocada a ayudar a que las farmacias, las cadenas grandes, inclusive la droguería independiente, empiece a adoptar nuevas tecnologías. Y ya como organización tenemos una visión, a corto plazo es el 2021, tenemos la meta fija en el 2021. Como te decía, actualmente estamos en 2100 droguerías del país. Esperamos cerrar diciembre del 2021 y claro que lo vamos a lograr, en 3000 droguerías vinculadas y llegar a 18 departamentos en cobertura utilizando nuestros productos de tecnología. Ya para largo plazo, en el 2023, pues nos vamos a convertir en el proveedor de tecnología número uno de la industria farmacéutica en Colombia, específicamente en soluciones tecnológicas para farmacias y droguerías. Vamos a contar con 7000 droguerías vinculadas y pues tener alcance en todo el país. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos entonces que nos dejes un mensaje final para toda nuestra audiencia que nos está acompañando el día de hoy y obviamente pues agradecerte nuevamente por acompañarnos. Claro que sí, María Paula. Mira, la pandemia definitivamente nos adelantó 10 años en el tiempo a nivel político, a nivel cultural, a nivel económico y a nivel tecnológico. Todos los cambios que estamos viendo en este momento estaban proyectados a suceder durante los próximos 5 o 10 años y hoy ya no es una opción, hoy ya es casi que obligatorio que todo el comercio a nivel general esté adoptando la tecnología como parte de su gestión diaria. Entonces, hay que abrir la mente, hay que romper esos paradigmas, porque definitivamente, como te decía ahorita, lo que funcionaba hace un año, hoy ya no funciona. Si una droguería, un droguista de barrio, está esperando que la gente siga llegando a su negocio, pues definitivamente esto cambió. Ahorita hay que estar prestando atención donde se encuentra un droguista, un consumidor, y pues es en el celular, y hay que adaptar nuevas tecnologías. A veces creemos que la tecnología es muy costosa, pero lo que hemos logrado con el Club del Droguista básicamente es acercar lo que antes parecía imposible al alcance de una droguería muy pequeña hasta una gran cadena.
Otro de los mensajes que quiero dejarte es que queremos invitar a la industria farmacéutica a que nos reunamos, a que hablemos de cómo juntos podemos potencializar a ese sector económico que tanto lo necesita, cómo pueden adaptar esas nuevas tecnologías, sobre todo para calmar esos miedos y esos dolores que ha dejado la pandemia, de cómo mejorar las ventas y también cómo mantener un equilibrio en todo el tema normativo. Y por último, pues, que cambiemos el chip, que la tecnología está al alcance de todos y con el Club del Droguista, pues, en un lenguaje adaptado a las necesidades del droguista. Carlos, nos llegó una pregunta del público que me gustaría que nos ayudaras respondiendo. Nos preguntan, ¿cómo hacen esa conexión con el droguista? Hablas de contenidos de valor y formación, pero ¿cómo lo hacen? Claro que sí, mira, nosotros tenemos un canal de YouTube que es Club del Droguista, para que todos los que nos están viendo puedan acceder allí. Pero muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Gracias a todas las personas que se están conectando. Aquí voy a saludar a don Gustavo Gamba, felicidades, gracias don Gustavo, Gloria, Jonathan Heiner Duque, Diana Villalobos, Ramón, Yamile, gracias, ¿cómo estás? Leda, Adriana Rivera, Luz Marina Nova, Sandra Morales, Droguería Salud, un saludo. Hospital Kunday, Kunday Cundinamarca, excelente. Ah, no, el Tolima, oiga, creo que no quedó la clase de geografía. A Mayra Lamus, Don Omar Galeano, pronto estaré en Neiva, tenemos que hablar. Angie Ramírez, Mundo Especial Estrada, Hilberto Díaz, Flor Lidia Bernal, Joana Cuello, Manuel Villegas, Alba María Daza, Economía de Silvania, genial. Manuel Villegas, de Facebook, María Consuelo Márquez, ¿cómo estás? Droguería Bolivariana, quedó droguería, no sé si sea ocasional o te equivocaste. Doña Alex, como Farmaseca, le cambiaste el nombre a la droguería, genial. Jennifer Campos, Alexandra Gómez, Don Wilder Chávez Ospina, Droguería Jimmy 2 de Villavicencio, vea. Sebastián Martínez, Litoma Boyacá, Adriana Mireya, Elizabeth Camacho, Farmayuda, Norita, te escribí por WhatsApp, no me ha respondido. Ventas Cabisalud, Liliana Andrea. Catherine López, Olga, doña Olga, ¿cómo me le va? Rosario Rosales, Mariana, bueno, en fin. Un saludo a todas las personas que están conectando. Qué gusto estar aquí hoy con la camiseta de la Selección Colombia, porque hoy sí o sí ganamos, esperamos, ¿no? Confiemos, la fe es lo último que se pierde porque vamos para Qatar. Bueno, me presento, mi nombre es Carlos Mendoza, soy el director general del Club del Droguista. Y como estaban viendo al inicio de esta transmisión, pues somos una empresa que potencializa las farmacias y droguerías por medio de la tecnología. Contamos con un programa que se llama Farmatízate, que ha sido realmente una bendición porque ya más de 2.700 droguerías, ahí en el video decía 2.100 porque eso fue grabado más o menos como en mayo, agosto, entre mayo y julio, pero hoy ya son un poco más de 2.700 droguerías en 29 departamentos a las que estamos apoyando con la tecnología para tener toda la tranquilidad con respecto a todo lo que tiene que ver con las exigencias de los entes reguladores como Secretaría de Salud, Ministerio de Trabajo, que puedan tener un verdadero control de sus inventarios. Pero bueno, eso hace parte ya de la historia del club. Y hoy pues vamos a tener una super conferencia porque han habido una serie de cambios a nivel nacional y en Bogotá mucho más marcado sobre el tema de recolección de residuos. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a mi querido coequipero, mi querido Luis Ángel. Muy buenos días, mi querido Lucho, ¿cómo estás? Modo Selección Colombia, Carlitos. Así es, genial. Aquí todos los de que usamos Modo Selección Colombia. Buenos días para todos. Que sería bueno que todos ahí en el chat nos vayan diciendo, vamos a hacer la polla ahí, ¿cuánto queda el partido de hoy? 2-1, apúntele ahí a Luis Ángel, 2-1. Bien. ¿Qué más, mi querido Lucho? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bien, aquí muy interesado en el tema que vamos a tratar hoy. Es una alianza que estamos formando, un convenio para en beneficio de todos los droguistas a nivel nacional, en especial con Bogotá, porque como usted lo mencionaba, tuvimos un caso muy especial con la ciudad de Bogotá por el monopolio que manejaba Ecocapital con la recolección de residuos, que el año pasado y antepasado nos dejaron, Dios mío, nuestras droguerías, teníamos el arrume de residuos y no había quien lo recogiera, no teníamos quien respondiera. Bueno, salió hasta por las noticias este fatal hecho, pero
pero gracias a Dios se acabó ese monopolio y ya a partir del próximo mes, del primero, ya podemos disponer de nuevas empresas y eso es lo que estamos promocionando el día de hoy con esta capacitación, una alianza, una nueva estrategia comercial para poder que el droguista nacional, bueno, digo nacional, pero es casi cubrimiento nacional. Le voy a decir rápidamente qué departamentos no vamos a estar. Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas. En esos departamentos no vamos a estar, pero el resto es todo Colombia. Vamos a tener cubrimiento con esta alianza para recolección a un muy buen precio. Van a poder recoger muy buena cantidad de 0 a 10 kilogramos. Van a poder incluir ahí, ojo, medicamentos vencidos, van a poder incluir dentro de ese mismo peso parcialmente consumidos, van a poder incluir no solamente esto, sino algunas otras cosas que también nos toca ya por norma entregar y hacer la recolección para que hagan la disposición final como debe ser. Entonces va a ser un convenio muy especial, una alianza muy especial. Carlos, gracias por invitarme aquí y vamos a ver de qué se trata esto. Muchas gracias. Perfecto. Mira, y enhorabuena llega este convenio porque muchos droguistas nos estaban preguntando, ven, Carlos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a ahora manejar el tema de los residuos? Entonces, se abrió la posibilidad a muchas empresas a que puedan hacerlo. Eso también es bueno y a la vez no tan bueno. Es bueno en la medida de que ahora vas a tener más oferta y tú puedes escoger ya quién te presta un mejor servicio. Y adicionalmente, no es tan bueno porque a veces de tanta oferta no sabemos cuál sería la mejor. Entonces, ahí a veces toman malas decisiones. Nosotros hemos tomado el trabajo por ustedes porque básicamente nuestra misión es poder abrir espacios para que las droguerías tengan tranquilidad. Entonces, por medio de la tecnología, entonces buscamos varias alternativas, consultamos ante las Secretarías de Salud si esas empresas estaban realmente autorizadas o no, ante otras entidades a nivel nacional que también tienen que ver mucho con el tema de decisión de compañías de ese tipo, y creo que logramos un excelente convenio para todos los afiliados a Farmatízate, que a partir de hoy ya en el aplicativo ahorita les vamos a mostrar. Si quieren separar el servicio, conocer un poco más, desde la plataforma lo van a poder separar para que inmediatamente lo llamen y a partir del 1 de febrero tengan todo al día con un precio como debe ser, al precio justo. Entonces, mi querido Lucho, entremos en materia ahora sí, porque también más que hablar del valor y todo esto es qué es la gestión de residuos. Y precisamente cuéntanos quién nos acompaña el día de hoy y qué vamos a aprender. Claro que sí, el día de hoy tenemos unas invitadas súper, súper especiales del grupo ACI. Este es un grupo, un conglomerado de empresas que permiten dar el cubrimiento nacional con plantas propias para poder hacer la incineración y la disposición final de todos los residuos. Entonces, creo que le hemos pegado, creo que le hemos acertado muy bien para que nuestros droguistas aprovechen a un muy buen precio. Entonces, tenemos el día de hoy nos acompaña Viviana Costa, ella es ejecutiva comercial de la unidad hospitalaria del grupo ACI. Y también nos acompaña por ahí Julie Riaño, ejecutiva comercial de la unidad hospitalaria Grupo ACI. También bienvenida a todos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Como lo comentó Luis Ángel y Carlos Mendoza, queremos comentarles sobre todo, pues, todo el manejo de los residuos, sobre esta alianza. Me presento, mi nombre es Viviana, yo soy ingeniera ambiental, egresada a la Universidad Central y hago parte de este grupo ACI. Entonces, pues, le voy a dar el paso a mi compañera para que se presente. Claro que sí, muchas gracias, Viviana. Buenos días a todos los droguistas que nos acompañan el día de hoy, a Carlos, a Luis Ángel, a Viviana. Muy agradecidos de poder tener este espacio, de compartir con ustedes precisamente esta nueva alianza que estamos generando. Esperamos sea para gran beneficio de todos los droguistas que están asociados al club y pues excelente el espacio que nos han permitido el día de hoy. Genial, genial. Pues bienvenidas a este espacio. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su compañía, por mostrarnos esa gran oferta que tienen para nuestros afiliados y pues que ojalá todos entiendan la importancia de la gestión de residuos con un proveedor de confianza como lo pueden ser ustedes. Hablemos, antes de entrar en materia, yo sé que usted tiene una presentación, pero me gustaría que habláramos acerca de por qué en Bogotá específicamente solamente durante muchos años había una empresa que era la única que podía hacer ese tipo de recolección en estos tipos de establecimientos farmacéuticos y
¿por qué se dio el cambio y a partir de cuándo? Si nos pueden de pronto contar un poco más la historia de todo esto que pasó. Sí, claro que sí. Bueno, pues como ya todos hemos, los droguistas también hemos sido objeto del proceso, ¿cierto? Sabemos que durante mucho tiempo la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá tuvo un contrato de concesión con una única empresa denominada Ecocapital para la gestión externa de los residuos peligrosos y similares que se generan en este tipo de establecimientos. Digamos que al principio, en el momento en que se realizó este contrato de concesión, no había mucha oferta de empresas que realizaran esta gestión. Es por eso pues, que se optó por un proceso de contratación de este tipo, en el cual esta única empresa iba a realizar la gestión de estos residuos. Pues con el pasar del tiempo, lógicamente, y el crecimiento de la ciudad y de los tipos de establecimientos que entregan esos tipos de residuos, pues de igual manera fue creciendo. Lógicamente, digamos que esta empresa, pues también, lógicamente, ha venido creciendo, pero pues a nivel ciudad, pues se ha quedado un poco corta para poder abastecer toda la demanda de estos generadores. Es por eso, pues, que se ha tomado también la decisión de terminar con ese contrato de concesión y actualmente que hay una gran variedad de empresas que pueden prestar el servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos, pues abrir ese mercado. Digamos que en ese proceso de transición, pues digamos que antes ustedes con Ecocapital venían con unas tarifas que tenían un subsidio precisamente por el contrato de concesión con pública que había, pero pues ahorita a partir del primero de febrero de este año que se abrió la concesión, pues este tipo de tarifas van a cambiar con la empresa de Ecocapital y es por eso que ustedes deben también buscar esa variedad de opciones que hay ahora en el mercado con la apertura de esta concesión. El alargamiento como tal de la concesión, del contrato de concesión también se dio mucho por el tema de la pandemia, ¿cierto? Porque había mucho miedo de que la gestión de los residuos aquí en Bogotá pues, se hiciera de una manera descontrolada. Es por eso que durante los últimos 2 años pues, se dio largas a este asunto, pero pues hoy ya podemos decir que podemos entrar como empresa, como Grupo ACI, a ser parte del mercado y a poder gestionar sus residuos de manera adecuada y cumpliendo la normatividad vigente para tal materia. Genial, creo que nos queda muy claro entonces para todas las personas que nos venían preguntando por qué se está presentando esa situación. Digamos que no era malo, pero cuando hay un solo oferente, pues es lo único que hay y si no hay nada más, pues nos toca aguantarnos todo lo que pueda suceder, como lo que pasó el año pasado fue un caos. Droguerías que nos decían que tenían ya lleno el guardián y eso se convertía en un riesgo para la integridad y la salud de las personas que trabajaban allí, no había comunicación. Bueno, todo eso que pasó, esperamos que con todos estos nuevos cambios, pues el servicio pueda mejorar. Bueno, pues ingeniera Julie y Viviana, estamos aquí atentos a lo que ustedes nos vienen a enseñar el día de hoy. Este espacio es todo de ustedes. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿me pueden confirmar, por favor, si ven mi presentación? Sí, ya la estamos viendo. Listo, entonces, bienvenidos a todos nuevamente. Nuevamente me presento, mi nombre es Viviana, yo hago parte del grupo ACI. Vamos a hablar de quiénes somos nosotros, nos vamos a presentar y vamos a hablar un poco de la gestión de residuos peligrosos en el sector de salud para las droguerías. ¿Cuál es nuestro propósito? Inspirando un planeta mejor. Nosotros como empresa tenemos una misión. Entonces, la misión son las soluciones innovadoras, responsables y sostenibles para la gestión integral de estos residuos y además cuidar la salud y el medio ambiente. Nuestra visión entonces será ser aliados estratégicos y la mejor opción en la gestión integral de los residuos. También conllevamos una propuesta de valor. Queremos gestionar con los más altos estándares de excelencia operacional y de riesgo y de responsabilidad al riesgo ambiental de estos residuos en las regiones colombianas donde podamos hacer presencia.
Bueno, nosotros como grupo ACI ya llevamos en el mercado 28 años, transportamos y tratamos este tipo de residuos peligrosos e infecciosos con altos estándares de calidad en gran parte del territorio nacional. Disponemos de plantas propias, tenemos plantas en Antioquia, Cundinamarca y Tolima para el tratamiento de todos estos residuos que ustedes actualmente manejan. También actualmente estamos incluyendo estos residuos, manejamos los residuos de COVID-19 con los hospitales. Importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son las licencias de la empresa. Nosotros contamos con el certificado de ubicación que cumple con las normas urbanísticas de los diferentes municipios. Contamos también con el permiso de estas emisiones para el horno incinerador, el plan de manejo ambiental para las plantas y bodegas para el almacenamiento, licencia ambiental para las plantas de desactivación de alta eficiencia y licencia ambiental para biológicos y contaminados para el grupo ACI. Entonces, ¿qué otorga esta licencia? Otorga la operación y funcionamiento del autoclave, que allí se van a ingresar los residuos biosanitarios. Más adelante mi compañera les va a informar sobre todo esto. En el autoclave pues se ingresa, se realiza el tratamiento para la desinfección o esterilización de estos residuos. También otorga el almacenamiento de estos residuos peligrosos, ya sean industriales y hospitalarios en general, ¿listo? Importante que lo tengan en cuenta, cuáles son las licencias con las que nosotros contamos. Bueno, les recuerdo nuevamente, 28 años de trayectoria manejando y tratando estos residuos que se caracterizan de riesgo biológico infeccioso. También contamos con el certificado en ISO 9001 y certificado en ISO 14001. Bueno, nuestra ubicación. Entonces, actualmente estamos en la oficina. Nuestras oficinas, el área administrativa está en la calle 79, número 1818, que esto es por el lado del lago. Y nuestra planta donde tenemos el desactivador está en planta de Mosquera, Parque Industrial Montana Mosquera. ¿Listo? ¿Por qué es importante recibir esta capacitación? Entonces, es importante informarnos sobre el manejo de estos residuos que manejamos, en este caso, pues, son hospitalarios. ¿Cuál es la adecuada segregación? ¿Cuál es el adecuado embalaje? ¿Y cuál es la adecuada etiquetado para que ustedes vayan a entregar estos residuos? También recuerden que esto es en pro del autocuidado y el cuidado con las personas que a diario tenemos contacto. Entonces, voy a hablarles un poco de los servicios que tiene el grupo ACI. Uno de ellos es el transporte. Entonces, nosotros, bueno, contamos con más de 40 vehículos. Parte de nuestra operación cuenta con tecnología para la entrega de manifiestos. Más adelante les hablo de ello. Operamos en tres sedes. Operamos en Itagüí, Antioquia, Mosquera, Cundinamarca e Ibagué, Tolima. Contamos con vehículos híbridos, eléctricos renovados al sistema Euro V, híbridos gas-gasolina, vehículos a gas, vehículos con sello verde del área metropolitana, exentos de pico y placas, esto es muy importante, y vehículos con válvula ecológica que hace más eficiente el proceso de combustión y reduce las emisiones en un 20%. En cuanto a los embajadores, contamos con más de 70 embajadores de servicio constantemente, 80 embajadores están siendo constantemente siendo certificados por el SENA en transporte de materiales peligrosos, capacitados también en el plan de contingencia, en el manipulación de estos materiales peligrosos cuando sean transportados. Cumplimos con el decreto 1609, que más adelante mi compañera les va a hablar sobre este decreto, que es sobre el transporte de mercancías peligrosas. Nuestros embajadores tienen que estar con sus elementos de protección personal al momento de la recolección. Entonces, es importante que cuando ustedes vayan a tener el momento de recolección, ustedes sean esos auditores que estén pendientes de que nuestros embajadores tengan sus elementos de protección, los cuales son el traje Tyber, los guantes desechables, su tapabocas, su gorra y sus gafas, ¿listo? Bueno, en cuanto a los manifiestos y cobertura. Entonces, nosotros tenemos una trazabilidad para, digamos, el cumplimiento de todo lo que es ya la recolección, el transporte, el tratamiento y la entrega del manifiesto.
Entonces, con ello, bueno, nosotros contamos con un satélite, carros con los que contamos, los camiones están siendo vigilados por un satélite. En el momento de la recolección, ellos van a tener su pesa, entonces les van a hacer un pesaje y ellos también van a tener allí una tablet y un celular de alta tecnología donde pues podrá ingresar los datos, es decir, pues va a ingresar ahí el tipo de residuo que ustedes vayan a entregar, el peso del residuo y ahí va a evidenciarse la fecha, ¿listo? Después de entregado este manifiesto, entonces se les va a generar una remisión para que ustedes puedan cancelar finalmente la recolección. Entonces, bueno, estas son unas imágenes de nuestros embajadores realizando, digamos, que todo el manejo de la recolección de estos residuos peligrosos e infecciosos. Entonces, como les comenté, esta es la trazabilidad, esta es como la operación, acá está el embajador, el auxiliar del transporte, haciendo la recolección, allí entonces ingresan los debidos datos de los residuos que ustedes entregan. Entonces, allí en el paso 3 evidenciamos que ya se está generando el manifiesto, se genera el manifiesto y se genera la remisión y ese sería entonces el paso para dar ejecución a la recolección. Bueno, importante que ustedes tengan en cuenta cuáles son nuestros tratamientos. Entonces, contamos con el sistema de incineración. En este sistema de incineración realizamos la destrucción de todas estas sustancias peligrosas que operan, allí se operan en condiciones de alta temperatura. El incinerador garantiza un tratamiento completo de dichos agentes contaminantes. Que va allí dentro de este incinerador lo que son residuos anatomopatológicos, cortopunzantes, medicamentos. ¿Cuál es la capacidad de nuestro incinerador? Si es diaria, 7,2 toneladas como máximo y mensual 200 toneladas como máximo. Esta es una imagen de la planta de Medellín de nuestro incinerador. Estas son imágenes de nuestros operadores ingresando los residuos al incinerador y en la parte inferior derecha nuestro centro de acopio donde almacenamos estos residuos. Bueno, otro tratamiento es desactivación de alta eficiencia. Esta es una imagen de planta de Mosquera. Allí van ingresados los residuos biosanitarios. Entonces, este tratamiento de residuos biosanitarios es, digamos, que la mejor alternativa para su efectividad y también para el bajo impacto ambiental. Estos residuos se someten a altas temperaturas y se inyecta un vapor a alta presión con el fin de eliminar, pues, todos los microorganismos patógenos presentes dentro de los residuos. También contamos con un tratamiento de lámparas. Estas imágenes son de la planta de Medellín. Recuerden que nosotros también vamos a recibir todos estos residuos de posconsumo, que son bombillas, lámparas. Más adelante también mi compañera les va a mencionar sobre ello. Bueno, y nosotros hacemos una aplicación de indicadores químicos y biológicos. Entonces, hacemos pruebas antes de ingresar los residuos y ya cuando fueron tratados se hace nuevamente otra prueba, ¿listo? Esto pues con el fin de que podamos evidenciar que ya se eliminó el 99,9% de los microorganismos patógenos presentes en estos residuos. Bueno, ya digamos que luego de verificarse la no peligrosidad de estos residuos, finalmente se envían a relleno sanitario. Entonces, actualmente se dispone en el relleno sanitario de la Doradita y la Dorada Caldas. Estas son como las imágenes de, nuevamente pues lo muestro acá, de nuestro almacenamiento. Contamos nosotros con un cuarto frío para estos residuos que son anatomopatológicos, que los manejan los residuos, las unidades hospitalarias. Tenemos la bodega 1 para los residuos industriales, químico y hospitalario, bodega 3 también para los residuos industriales, químicos y hospitalarios, y en la bodega 5 allí pues ingresamos los residuos que son de postconsumo. Nuestra total capacidad de almacenamiento son 150 toneladas. Y queremos contarles que tenemos un plan que se llama GAG, que esto es de gestor a generador. Entonces, vamos a tener 9 vehículos eléctricos exclusivos para la recolección en Bogotá para las droguerías y farmacias.
Estos vehículos van a ser acondicionados y dotados de acuerdo al decreto 1609 del 2002, que es para el cumplimiento de las mercancías peligrosas. Vamos a suministrar un guardián de 0,5 litros y una bolsa de 65 por 90 centímetros y 1,6 milímetros de espesor en cada recolección. Ya les voy a mencionar sobre ello. Las opciones para el pago del servicio, entonces va a ser por medio, el recaudo va a ser por medio del datáfono, por medio de código QR, por transferencia electrónica, y también cabe la posibilidad de que se pueda pagar por efectivo. Bueno, también la bodega para venta del portafolio de insumos, entonces vamos a contar con, dentro del vehículo va a poder existir una bodega donde tengamos nosotros portafolio de insumos. Si a ustedes les hace falta canecas, amones cuaternarios de quinta generación, que esto garantiza limpiezas y desinfección dentro de sus establecimientos, guardianes, bolsas, detergentes y esterilizantes, entre otros insumos. Y también las capacitaciones mensuales, vamos a dictar pues varias capacitaciones de su interés. Esto es muy importante porque los entes de control también vigilan que ustedes estén continuamente capacitados y también nosotros entregamos estas certificaciones. Entonces, dentro de este plan va a haber la recolección en el punto, el pesaje, se les va a entregar el manifiesto recolección, va a haber la remisión, que es como una factura. Igual también la factura electrónica va a ser enviada después de generada esta recolección y después de efectuada, se les va a enviar al correo la factura electrónica. El transporte, el tratamiento, su disposición final. Ustedes también van a tener un usuario y una contraseña para que puedan ingresar a una plataforma y allí generen y descarguen su certificado de disposición final, que también esto es lo que se les muestra a los entes de control que los vigilan. Entonces, en el proceso de inscripción, en el proceso pues, de la contratación, podrá ser de la siguiente manera. En el punto de recolección, el GAG se va a acercar al establecimiento. O también puede ser en comunicación con los comerciales o con la auxiliar administrativa. Más adelante, pues, les vamos a dar como la información de nosotros para que ustedes la tengan en cuenta. Dentro del proceso de inscripción se va a dar un contrato. En el contrato, pues, se va a evidenciar lo que ustedes, el valor que ustedes van a pagar, digamos que toda la información de la empresa, normatividad, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuál va a ser la documentación que ustedes tienen que tener lista para este contrato? Entonces, el RUT y la cédula del representante legal. ¿Cuáles son estos residuos que vamos a manejar y que vamos a recoger con las droguerías? Entonces, están los residuos biosanitarios. Dentro de ellos encontramos lo que son tapabocas, guantes, gasas. Más adelante les menciona mi compañera sobre ello. Residuos químicos también. Estos residuos, medicamentos vencidos o de uso parcialmente consumidos y residuos de postconsumo, que son las bombillas, las luminarias, las pilas y baterías, aparatos electrónicos en desuso. Importante, va a ser una recolección mensual por droguería y en cada recolección mensual se va a entregar un guardián, como lo mencioné anteriormente, y una bolsa, ¿listo? Entonces, ustedes entregan su guardián, entregan su bolsa y nosotros también les vamos a devolver este insumo. Listo, entonces le voy a dar paso a mi compañera Julie. Listo, claro que sí. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos. Listo, bueno. Bueno, ya en esta parte de la capacitación, nuestra intención también es brindar las directrices respecto al manejo adecuado de los residuos peligrosos que generamos en la atención en salud en nuestros establecimientos, en este caso, pues, las droguerías. Entonces, siguiente, porfa. En primer lugar, queremos comentar un poco sobre la importancia de realizar un manejo adecuado de los residuos peligrosos y no peligrosos dentro de nuestros establecimientos. Es muy importante tener como esa conciencia de que el manejo adecuado de los residuos es realmente un factor muy importante por varias razones. En primer lugar, por el cumplimiento normativo. El manejo de los residuos, como lo vamos a ver más adelante, pues tiene un riguroso
cumplimiento normativo, el cual debemos dar precisamente cumplimiento con el fin de evitar sanciones, multas y todo tipo de que todo lo que implica el no cumplimiento pues, de estas normatividades. También es importante porque reducimos accidentes laborales. Cuando hacemos una correcta segregación de los residuos y un manejo adecuado de los mismos, evitamos accidentes laborales, no solamente de quienes hacen la recolección de los mismos, sino también de nosotros quienes en los establecimientos estamos manipulando esos residuos, ¿verdad? También contribuimos a disminuir riesgos ambientales y sanitarios, como tal, los residuos peligrosos que se generan en el sector salud, si tienen una incorrecta disposición final, pueden generar impactos negativos tanto al ambiente como a la salud humana de manera irreversible. Entonces es muy importante tener en cuenta el impacto para el manejo adecuado de los residuos. También, en especial con los residuos no peligrosos, generamos una valorización de los residuos y también incluso en los residuos peligrosos, ya que en muchas ocasiones estos residuos se convierten en energía para los mismos procesos de tratamiento de los mismos. También generamos empleo en la industria de la gestión externa de los residuos. Siguiente, por favor. Entonces, en el marco normativo, como les venía comentando, es muy robusta el marco normativo respecto a la gestión de los residuos generados en atención salud y en otras actividades. Aquí traemos a colación las principales normas que rigen o que reglamentan el manejo de los residuos en Colombia. En primer lugar, tenemos la resolución 1164 del 2002, por la cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Entonces aquí este manual nos da los lineamientos para la implementación de nuestros planes de gestión de residuos hospitalarios y similares denominados PEGIRASAS, que básicamente son la hoja ruta que nos indica cómo debemos manejar nuestros residuos a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Cómo debemos clasificarlos, cómo debemos almacenarlos, dónde debemos almacenarlos, bajo qué condiciones, cómo debemos movilizarlos de manera interna, cómo es la gestión externa de los residuos, etcétera. Esta resolución está contenida dentro del decreto 780 del 2016, el cual es el decreto único reglamentario del sector salud y protección social, el cual pues recopila todas las normas existentes, preexistentes en salud pública, incluyendo esta resolución 1164 del 2002. También tenemos el decreto 351 de febrero del 2014, que tiene como objeto reglamentar ambiental y sanitariamente la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades, y precisamente a través de este decreto pues no solamente se incluye lo que son hospitales o clínicas, sino también otros establecimientos del sector salud en los que están incluidas las droguerías, y que nos exige la implementación la formulación e implementación del PEGIRASA. Siguiente, por favor. También tenemos una normativa a nivel de transporte, que básicamente en este caso, pues, quienes somos objetos somos las empresas que realizan el transporte de este tipo de residuos, y la normatividad que debemos cumplir es el decreto 1609 del 2002, por el cual se reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. Dentro de este decreto, pues hay unas condiciones mínimas que debemos cumplir como transportadores de residuos peligrosos y hospitalarios o similares, como por ejemplo que debemos tener un plan de contingencia, que debemos tener unos kits de emergencias para atención de las mismas, que incluyan el kit de primeros auxilios, el kit de contraderrames, también que debemos tener unos operarios de servicio que tengan los elementos de protección personal adecuados para su gestión,
que debemos tener una póliza vigente de responsabilidad civil extracontractual para, en caso de que haya algún accidente, pues esta cubra a terceros. También que nuestros embajadores de servicio deben tener unos cursos en manejo de material peligroso, como lo decía Viviana, que deben ser cursos vigentes, ¿cierto? Digamos que nosotros como droguistas y como usuarios del servicio también debemos ser veedores de que esta normatividad de transporte pues esté siendo implementada de manera rigurosa por nuestra empresa gestora y nuestra empresa transportadora. Precisamente tenemos unos entes de control que nos vigilan el cumplimiento normativo. Entonces, en su caso como generadores y en nuestro caso como transportadores y gestores, tenemos precisamente a estos entes de control que nos vigilan. Entonces, en su caso, pues las autoridades de salud, ¿cierto? Las secretarías de salud departamentales de cada ciudad, etcétera. Y en nuestro caso también tenemos las autoridades ambientales. Como lo decía mi compañera Viviana, nosotros contamos con una planta en Mosquera, Cundinamarca, para la atención en Bogotá y los generadores de Cundinamarca. Y es por eso que pues no es la autoridad que nos vigila, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, quien vigila que pues estemos cumpliendo con la normatividad vigente y con lo que nos concede nuestra licencia ambiental. También están las secretarías de salud y también las secretarías de tránsito y transporte para el control y vigilancia de la normatividad en materia de transporte de mercancías peligrosas. Entonces, ya entrando en materia de la capacitación en gestión de residuos, en primer lugar debemos definir qué son los residuos peligrosos. Entonces, los residuos peligrosos son todos aquellos residuos que por sus características pueden generar un riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. ¿Cuáles son esas características que podemos identificar en los residuos peligrosos? Entonces, puede que sean tóxicos, volátiles, reactivos, explosivos, corrosivos, infecciosos, radioactivos, inflamables, combustibles. Si generamos un residuo dentro de nuestros establecimientos, dentro de nuestras actividades diarias, que lleguen a tener alguna de estas características, ya debemos considerarlo como un residuo peligroso. Asimismo, se consideran residuos peligrosos todos los envases o empaques que hayan entrado en contacto con los mismos residuos. Precisamente, para todo el manejo de residuos, desde la resolución 1164 del 2002, se ha establecido una clasificación de los residuos, ¿cierto? Que como lo vamos a ver, van a haber algunos que apliquen en nuestros establecimientos y van a haber otros que en definitiva no vamos a generar, pero que es muy importante conocerlos, su existencia y saber cómo es su correcta disposición. Entonces, para los residuos hospitalarios o residuos en atención salud y similares, tenemos dos categorías que son los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos pues están subdivididos en cuatro categorías, ¿cierto? Que estos son residuos que generamos muy seguramente en nuestros establecimientos y en nuestras actividades diarias. Entre estos residuos son los residuos biodegradables, que son todos aquellos residuos que bajo ciertas condiciones ambientales se pueden degradar con gran facilidad, como lo pueden ser las cáscaras de los alimentos en sí, también residuos de poda, ¿cierto? Todo lo que se pueda degradar bajo ciertas condiciones de luz, temperatura, etcétera. También tenemos los residuos reciclables, que son todos aquellos residuos que pueden ser sujeto de aprovechamiento, como pueden ser aquellos residuos de materiales como metal, plástico, papel, vidrio, cartón, ¿cierto? Que son residuos que entregamos a las asociaciones de recicladores o al reciclador de oficio para su posterior aprovechamiento. También tenemos residuos inertes, que son esos residuos que, aunque no generen
condiciones de peligrosidad por su tamaño, por su origen, pues son residuos que requieren un tratamiento especial, como por ejemplo son los residuos de construcción y demolición. Un ejemplo, si hacemos adecuaciones en nuestros establecimientos, los residuos de construcción y demolición son considerados residuos inertes, que también deben tener un tratamiento de disposición especial. También tenemos los residuos ordinarios o comunes, que son aquellos residuos que no tienen otra posibilidad en la cadena de valor, es decir, no pueden ser aprovechados nuevamente, como por ejemplo son los residuos sanitarios de los baños, residuos de pronto contaminados con comida, que de pronto podían ser aprovechables, pero al estar tan contaminados con comida, pues se nos convierten en residuos ordinarios o comunes, y estos son los residuos que entregamos al gestor de aseo común o ordinario. Entonces, en la categoría de los no peligrosos, tenemos tres tipos de residuos no peligrosos. En primer lugar, tenemos los infecciosos o de riesgo biológico, los cuales se subdividen también en las siguientes categorías. Entonces, lo que son los residuos biosanitarios, que son aquellos residuos que están, son todos aquellos elementos que pueden estar contaminados con fluidos corporales, como pueden ser algodones, apósitos, guantes, batas, etcétera. También tenemos los residuos anatomopatológicos, que pues estos realmente no los generamos en los establecimientos de droguerías, pero pues que son residuos que se generan en otros establecimientos en sector salud, que pueden ser resultado de necropsias, partes de amputaciones, entre otros tipos de residuos. También tenemos los residuos cortopunzantes, que son todos aquellos residuos que por sus características punzantes pueden generar un accidente percutáneo, como lo pueden ser las agujas, los restos de las ampolletas, los palitos de naranjo, bueno, entre otros. También tenemos los residuos animales, que estos tampoco los generamos en las droguerías, pero pues que también son considerados de riesgo infeccioso o de riesgo biológico. Por otro lado, tenemos los residuos químicos, los cuales están subdivididos también en las siguientes categorías: los residuos fármacos, que son medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, estos pueda que sí los estemos generando dentro de las droguerías. También tenemos los residuos citotóxicos, que son también fármacos que se utilizan en tratamientos oncológicos. Tenemos residuos que pueden contener metales pesados. También tenemos residuos reactivos, es decir, que pueden reaccionar a condiciones de ambiente o frente a otros reactivos, y pueden generar precisamente reacciones como vapores tóxicos, entre otros. También tenemos contenedores presurizados, como por ejemplo el extintor que utilizamos para contra incendios, pues ese es, por ejemplo, es un contenedor presurizado. Y tenemos los aceites usados, que también son considerados como residuos peligrosos. Por otro lado, también tenemos los residuos radiactivos, que pues son elementos que pueden tener cargas ionizantes o radiactivas, y que también son considerados como residuos peligrosos. Un gestor de residuos peligrosos común pues no puede hacer recolección de este tipo de residuos, en este caso pues nosotros no lo hacemos, y pues ustedes tampoco generan este tipo de residuos dentro de sus establecimientos. Listo, entonces también es importante mencionar que hay una nueva normatividad también que aplica para la separación de los residuos no peligrosos, tanto aprovechables como no aprovechables, a nivel nacional, y que nosotros como droguerías también somos objeto de la implementación de esta norma. Esta normatividad pues establece bajo la resolución 2184 del 2019, que establece un nuevo código de colores para la separación en la fuente de los residuos no aprovechables y aprovechables. Entonces,
Este nuevo código de colores nos establece tres colores. En primer lugar, el color blanco para los residuos aprovechables, como el plástico, vidrio, cartón, papel y metales. Tener en cuenta que estos residuos, si los vamos a depositar en la bolsa blanca, deben ir siempre limpios y secos, y preferiblemente en los casos en los que se puede, comprimidos, para así hacer mucho más eficiente el proceso de disposición, de almacenamiento y de transporte de los mismos. También tenemos el código de color verde para los residuos aprovechables. En la bolsa de color verde lo que se depositaría son los residuos de comida o desechos agrícolas o desechos de poda, es decir, como les comenté, los residuos biodegradables que se descomponen con una mayor facilidad. Y en bolsa negra vamos a depositar los residuos no aprovechables, es decir, papeles y cartones contaminados con comida, papel higiénico de los baños, de pronto servilletas contaminadas, y pues todos esos alimentos que en definitiva no pueden ser aprovechados. La intención también de tener este código de colores es precisamente disminuir la carga que tienen los rellenos sanitarios, ¿verdad? Que pues ya a nivel nacional están llegando al tope prácticamente de su capacidad, y es importante realizar una correcta gestión de este tipo de residuos para garantizar su aprovechamiento para los que son sujeto de esta acción. Por ejemplo, la canica verde, digamos que por el momento pues hay planes piloto a nivel nacional en algunas ciudades, en algunos municipios, y en la ciudad de Bogotá también hay algunos planes pilotos en algunas localidades, precisamente para recoger estos residuos orgánicos aprovechables y poderlos transformar en abonos orgánicos, pues a través de una cadena industrial, ¿verdad? Pues digamos que esto se pretende implementar de mediano a largo plazo, pero la idea es que ya vayamos concientizándonos también a los usuarios de nuestros establecimientos, de que se debe hacer la correcta separación de los residuos. Bueno, básicamente eso respecto a los residuos no peligrosos. Ahora, con respecto a los residuos peligrosos, es importante que tengamos en cuenta el correcto embalaje, etiquetado de los residuos, ¿verdad? Para hacer también una adecuada gestión de los mismos. Entonces, los residuos biosanitarios, como les comentaba, que son residuos de riesgo biológico o infeccioso, que sí estamos generando en droguerías que tienen cuartos de inyectología. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos residuos deben ir en bolsa roja, y esta bolsa roja debe tener unas características, si es que sea de polietileno de alta densidad de 1,6 pulgadas. La bolsa debe, una vez depositemos los residuos en la bolsa roja, pues debemos garantizar que podamos hacer un nudo que garantice que en su manipulación y en su transporte estos residuos no se vayan a salir de la misma. Y también debemos garantizar que estos residuos estén rotulados. Es decir, pueda que tenemos bolsas que precisamente ya vengan con el símbolo de riesgo biológico y que nos dé espacio para rotular los residuos, es decir, bolsas marcadas, pero también podemos tener bolsas rojas que no tengan, que no estén marcadas. Entonces debemos colocarles un rótulo visible, sujeto a la bolsa, que tenga la información como nombre de la entidad, en este caso el nombre comercial de la droguería, preferiblemente NID o cédula con la que está registrada, la ciudad, el tipo de residuo y el peso. También para los residuos anatomopatológicos funciona igual, pero en las droguerías digamos que no aplica este tipo de residuos. Estos residuos deben tener, sin embargo, una cadena de frío, y deben también cumplir con condiciones de etiqueta y rotulado. También tenemos residuos infecciosos y cortopunzantes, que para las droguerías que tienen cuartos de inyectología también los estamos generando, ¿cierto? Podemos generar cuchillas, agujas, restos de ampolletas, y estos residuos deben ir depositados en guardián, ¿verdad? Que el guardián es ese recipiente rígido, el cual pues también debemos rotular y etiquetar con el tipo de residuo,
en este caso residuo corto punzante, el nombre de la entidad, la ciudad, el tipo de residuo y el peso. También cuando nos entreguen residuos químicos, aunque no es muy común en las droguerías, pero pues si generan residuos con características de radioactividad, de toxicidad, que sean de tipo químico, también nos deben entregar al transportador las hojas de seguridad de los mismos o las fichas técnicas del producto. Esto ya que es obligación por parte de ustedes realizar la entrega de las hojas y para que en caso de alguna emergencia o contingencia, pues el transportador, el embajador de servicio acompañante, pues active el plan de contingencias y también tenga en cuenta la información contenida en las hojas de seguridad de estos residuos. Siguiente, por favor. Con respecto nuevamente a la rotulación y empaque de los residuos, es muy importante, y vuelvo y recalco el tema, el etiquetado de los residuos. Esto no lo podemos pasar por alto porque el etiquetado de los residuos nos garantiza una mejor trazabilidad de los mismos. Entonces es importante tener en cuenta el tipo de residuo, la peligrosidad, el nombre de la entidad que lo genera, ¿cierto? Debe estar fijo y debe ser legible al envase o empaque del residuo. Recordar también que es un delito ambiental la no adecuada segregación de los residuos. Entonces es muy importante porque, por ejemplo, en nuestro caso que somos empresas gestoras de residuos peligrosos, los mayores niveles de accidentalidad se presentan por punción. Entonces es muy importante tener en cuenta que para cada tipo de residuo hay una modalidad de empaque. Por ejemplo, para los cortopunzantes está el guardián, para los biosanitarios está la bolsa roja. Y debemos ser muy conscientes en nuestra actividad, en el momento en que hacemos la atención, en este caso pues al paciente, al usuario, que la gestión de los residuos que generamos en esa actividad pues debe hacerse de manera adecuada, precisamente para evitar todo tipo de accidentes laborales que pueda generar una inadecuada segregación. Precisamente también debemos garantizar que tenemos en stock los diferentes tipos de empaques para la gestión de los residuos, incluyendo canecas o contenedores livianos, las bolsas desechables, el recipiente cortopunzante o guardián, ¿cierto? También tener en cuenta que el guardián debe ser llenado a máximo 3/4 partes de su capacidad. Ustedes, pues, por tiempo máximo lo podrían tener hasta 2 meses y aún no ha llegado hasta las 3/4 partes de su capacidad, pero pues mes a mes deben entregar sus residuos al gestor que tengan para la gestión externa de sus residuos, y para los residuos cortopunzantes, pues si no han llenado las 3/4 partes de su capacidad en un mes, pues pueden tenerlo máximo hasta 2 meses. Bueno, una vez realizamos una gestión interna del residuo y realizamos la entrega de los residuos al transportador, estos residuos van a pasar a una gestión externa, ¿cierto? Esta gestión externa incluye el tratamiento y disposición final de los residuos. Entonces, aquí les vamos a comentar un poco cuál es el tratamiento y la disposición final que nosotros le damos a estos residuos que ustedes nos realizan la entrega y los otros tipos de establecimientos del sector salud. Entonces, por ejemplo, residuos biosanitarios, nosotros lo llevamos a nuestras plantas de desactivación de alta eficiencia, en donde a través de autoclaves realizamos el tratamiento térmico, en donde garantizamos que estos residuos que ingresaron pues ya no van a contener los agentes patógenos y dejan de ser un residuo peligroso. Una vez estos residuos pasan por el tratamiento y pasan por las pruebas microbiológicas que garanticen que ya no son residuos peligrosos, son comprimidos y llevados a relleno sanitario. Los residuos cortopunzantes, estos residuos que ustedes nos entregan en los guardianes, son llevados a un tratamiento diferente. El tratamiento es la incineración,
que a altas temperaturas, pues este residuo es eliminado, se convierte pues en emisiones y en cenizas, y estas cenizas son llevadas también a relleno sanitario. Residuos anatomopatológicos o residuos de animales que nos generan otros tipos de establecimientos, igualmente son llevados a incineración y las cenizas a relleno sanitario. Residuos químicos o medicamentos vencidos que ustedes nos entreguen también son llevados en primer lugar o se prioriza la incineración y son llevadas las cenizas a relleno sanitario. Residuos como metales pesados que no pueden ser llevados a incineración son encapsulados y llevados a relleno de seguridad. Siguiente, por favor. Listo. ¿No, Viviana, estás ahí? Ah, perfecto. Listo. Listo. Eso con respecto a la gestión interna y externa de los residuos. Aquí también queremos enfatizar en el registro o el formato ARH1, que me imagino ya muchos lo conocen, ¿cierto? Y que es el mecanismo mediante el cual los generadores consignan información correspondiente a las cantidades de residuos en kilogramos de los residuos precisamente que se generan en su actividad, tanto de residuos no peligrosos como de residuos peligrosos. Aquí tenemos un ejemplo precisamente que he sacado de la página de Farmatízate, ¿cierto? Para todos los droguistas que tienen acceso a Farmatízate, que están con Club del Droguista, pues ya deben conocer este formato, les debe ser muy familiar, ¿cierto? Pero para aquellas droguerías que no tienen, que no están con Farmatízate, pues también de todas maneras deben llevar su registro, ya sea manual, de los residuos que generan mes a mes. Entonces es muy importante, pues precisamente también es necesario, preferiblemente, que tengan una báscula dentro de sus establecimientos en la que diariamente puedan pesar la generación de sus residuos no peligrosos y peligrosos antes de entregar al gestor para que consignen esa información y tengan un consolidado mes a mes, ya que debe realizar un reporte anual de este tipo de información. Entonces, para los residuos no peligrosos, que en este caso con el nuevo código de colores debemos tomar nuestra bolsa blanca, realizar un pesaje de los residuos antes de entregar al reciclador de oficio, ¿sí? Y consolidar la generación de los residuos mes a mes, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿verdad? Para la bolsa negra, igual, antes de entregar al operador de aseo, se debe realizar el pesaje de los residuos y consignar esta información en nuestro registro RH. Para la bolsa verde, igualmente, se debe registrar los residuos se generan en el mes. Y para los residuos infecciosos o de riesgo biológico, digamos que a diferencia de los residuos no peligrosos, pues tenemos la ventaja que con nuestro gestor de residuos, él nos realiza el pesaje en sitio. Entonces debemos conservar los manifiestos de recolección y los certificados de disposición final que ellos nos generan para poder tener muy presente esta información y consignarla igualmente en nuestro registro RH1. Para los que tienen Farmatízate, diligencia en la información y él mismo les genera el reporte RH1 mensual y anual. Para los que no están con Farmatízate, pues lo deben generar de manera manual, pero pues la idea es que tengan el consolidado del año del total de residuos que generaron. De residuos no peligrosos y de residuos peligrosos. Recuerden que esto pues es objeto de las autoridades ambientales y de salud de su jurisdicción. De igual manera también, porque es muy importante llevar estos registros o formatos RH1, por lo menos para la ciudad de Bogotá, ojo, esto es solo para la ciudad de Bogotá, bueno, pues realmente en todos los municipios o
o en todas las ciudades hay una manera diferente de reportar la generación de sus residuos a las autoridades pertinentes, pero en este caso pues queremos hacer énfasis en la ciudad de Bogotá. Entonces, la Secretaría de Salud ha establecido un registro anual de generación de residuos para los diferentes prestadores de los servicios de salud en el año 2021. Aquí pues este formulario nos permite registrar precisamente la información que se consolidó en el RH1, ya sea que la saquemos del formato que nos permite descargar Farmatízate o del formato R1 mes a mes que registramos manualmente. Precisamente este formato debemos hacer el registro de las cantidades en kilogramos que generamos en el año 2021 de los residuos peligrosos y no peligrosos. Aquí tenemos el enlace del formulario, de pronto para todos aquellos que no lo han hecho hasta el momento, pues tenemos un plazo máximo del 25 de marzo para realizar el diligenciamiento del formulario. Entonces aquí en el enlace les voy a compartir, aquí en el chat les voy a compartir el enlace para todos aquellos que no han hecho el registro y que pues ya tienen la información o van a consolidar la información para diligenciarlo hasta el 25 de marzo. ¿Listo? Esto explica para la ciudad de Bogotá, repito nuevamente. Siguiente, por favor. De igual manera, para los droguistas de la ciudad de Bogotá, también comentarles que la Secretaría de Ambiente también generó una nueva normatividad con el fin de dar precisamente mayor control y seguimiento a los microgeneradores que generen residuos del sector salud y similares. Entonces, precisamente con el fin de ejercer mayor control, se expide la resolución 05-262 del 2021 para personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen residuos hospitalarios y similares y que deben también hacer los registros ante la Secretaría de Ambiente. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la aplicación de esta normatividad que tiene como objeto reglamentar la inscripción en el registro de microgeneradores de residuos o desechos peligrosos del sector salud que generen una cantidad inferior a 10 kilogramos mes en la atención en salud y otras actividades. Esta normatividad aplica para todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que generen una cantidad inferior a 10 kilogramos de residuos generados en el desarrollo de las actividades relacionadas. Entonces, dentro del listado de las entidades microgeneradoras que generan este tipo de residuos, están los droguistas en primer lugar, como lo pueden observar en pantalla, lo que son farmacias y farmacias droguerías. Nos dice la resolución que pues, debemos realizar este registro. Entonces, dentro de la misma resolución se establece un orden para realizar el registro dependiendo del NID o cédula con la que tengan inscrito su establecimiento. Entonces, para los dos últimos dígitos de NID o cédula 00 al 20 tienen plazo de realizar la inscripción hasta el 28 de febrero del 2022 frente a la Secretaría Distrital de Ambiente. Para los que están para los que son los últimos dos dígitos del 21 al 40, el plazo máximo es hasta el del 1 de marzo al 30 de abril del 2022. Para los dos últimos dígitos del 41 al 60, del 1 de mayo hasta el 30 de junio del 2022. Para los últimos dos dígitos del 61 al 80, del 1 de julio hasta el 30 de agosto del 2022. Y para los dos últimos dígitos del 81 al 99, del 1 de septiembre hasta el 30 de octubre del 2022. Entonces, deben tener muy en cuenta las fechas para realizar el registro frente a la Secretaría Distrital de Ambiente. ¿Cómo son los requisitos del trámite de la inscripción? En primer lugar, pues se deben reunir la siguiente información, que es la descarga y el diligenciamiento de una carta de solicitud y una lista de chequeo de los documentos pues, que deben radicar.
Los documentos los pueden radicar en los puntos de atención físicos o virtuales de la Secretaría Distrital de Ambiente. En caso de que la autoridad requiera alguna modificación o alguna adición de documentos, ellos pues se los harán saber con una solicitud, y una vez pues sea radicada su y aceptada su trámite, pues la entidad les debe otorgar un usuario y contraseña para el IDEAN para hacer el mismo registro. Es un registro muy parecido al que se hace con la Secretaría de Salud, pero esta vez se hace en el sitio web del IDEAN. Fechas para presentar el registro de desechos peligrosos anual. Entonces, de ahora en adelante o a partir de esta resolución, va a ser hasta máximo el 31 de marzo de cada año. Entonces, como lo vemos en pantalla, también para los dígitos del 00 al, para los dos últimos dígitos del 00 al 33, tienen plazo hasta el mes de enero y así sucesivamente. Entonces, toda la generación de residuos que tengamos a partir de este año 2022, pues ya sabemos que tenemos un plazo máximo hasta el 31 de marzo del 2023 para consignar la información en el aplicativo del IDEAN según las fechas que vemos en pantalla de los últimos dígitos de cédula UNIC con la que estén inscritos. Entonces, pues les voy a también a dejar en el chat el enlace en donde pueden consultar la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y en donde pueden precisamente descargar la carta de solicitud para el registro y la lista de chequeo que deben diligenciar. Y en esta página también encuentran los números de contacto de la Secretaría Distrital de Ambiente para tener asesoría frente a este registro. Entonces, la idea es que revisen, por favor, el chat y los que, pues, como es una normatividad muy nueva, muy seguramente muchos no hemos realizado la solicitud, ¿cierto? No hemos radicado los documentos para la inscripción, pero pues aún estamos a tiempo con las fechas, entonces para la ciudad de Bogotá, para pues que estén muy pendientes y realicen el trámite. Finalmente también tenemos unos residuos post-consumo, ¿cierto? Que también debemos identificar dentro de nuestros establecimientos. Entonces, muchas droguerías, por ejemplo, cuando los residuos están vencidos o tienen medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, pues es importante que los entreguen a su gestor de residuos peligrosos para que ellos les hagan el adecuado tratamiento y disposición final. Para las droguerías que tienen convenio con Punto Azul, pues saben que tienen estos puntos post-consumo para que los usuarios puedan también dejar sus residuos de medicamentos vencidos y parcialmente consumidos en estos contenedores y sean incluidos en los planes post-consumo. También tener en cuenta que se pueden generar otros tipos de residuos con post-consumo como pilas y residuos de luminarias, ¿verdad?, que también entran a estos planes y que podemos hacer recolección, en este caso nosotros como gestores de residuos peligrosos y especiales. Entonces, muy importante identificarlos, también saber que pueden entregarlos, y pues la idea es que también estén de manera adecuada embalados y etiquetados para proceder a su efectiva gestión externa. También tener en cuenta que, bueno, como gestores de residuos peligrosos, en este caso ACI biológicos y contaminados, nosotros tenemos el plus de que tenemos un portafolio amplio de productos para que contienen elementos de protección personal, para sus procedimientos de limpieza y desinfección. Entonces, dentro de nuestro portafolio están guantes, tapabocas, caretas, desinfectantes, amonios cuaternarios, canecas, bolsas, guardianes, entre otros, y que en la ciudad de Bogotá, con la implementación del GAG, de generador a gestor, pues dentro de los vehículos también vamos a tener
estos productos para su comercialización en sitio. También tenemos asesoría y acompañamiento permanente para todo el tema de gestión de los residuos y diferentes módulos de capacitaciones certificadas. Durante el mes de febrero también tendremos un calendario de capacitaciones virtuales, certificadas o webinars que pues esperamos compartirlo también con el Club del Droguista para que ustedes tengan acceso y puedan ingresar a estas capacitaciones. Entonces, como les comentaba, dentro del portafolio de insumos pueden encontrar los diferentes productos como bolsas, los contenedores para la implementación del nuevo código de colores, los guardianes, los soportes de los guardianes, también todos los líquidos de desinfección, etcétera, etcétera. Digamos que estos son nuestros datos como de la organización. Recuerden que también pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, LinkedIn. Y también tenemos una página web en donde también estamos actualizando la información, www.aci.com.co. Y ahí también nos pueden contactar, conocer nuestro portafolio, conocer también nuestros módulos de capacitación y entre otras cosas. Listo, entonces básicamente eso era como lo que queríamos compartir con ustedes frente a nuestra organización como prestadores de servicios de residuos peligrosos y frente al manejo adecuado de los residuos en droguerías. Entonces, si hay alguna pregunta, con mucho gusto procederemos a resolverlas. Perfecto. Bueno, la gente ha estado muy, muy inquieta en el chat. Te cuento que estaban, vemos 447 personas en sala, entre las eventos.farmatízate, también en YouTube y en Facebook. Antes de pasar a las preguntas, quiero agradecer a todos los que están conectados por YouTube y en este momento que le dieron suscribirse al canal. Ya hoy ya somos más de 4,000 suscriptores. Así que gracias, 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 gracias porque seguimos creciendo en comunidad y llevando contenido de valor. Así que los que aún están en YouTube en este momento, denle ahí suscribirse para que no se pierdan ninguna de esas conferencias que estamos llevando y los que están por Facebook. Entonces también denle allí me gusta. La página del Club del Droguista para que también les lleguen notificaciones cuando empecemos este tipo de conferencias como la del día de hoy. Bueno, vamos aquí, hay varias preguntas importantes aquí. Entonces, bueno, la primera es, hay droguerías que tienen más de 10 kilogramos normalmente en la recolección, pero porque inyectan bastante, ¿sí? Entonces, la pregunta de ellos es que si había posibilidad de que pasaran más de una vez al mes hacer la recolección de residuos, por lo menos en la ciudad de Bogotá. Bueno, digamos que con este plan de generadora gestor del GAG se va a hacer la recolección una vez al mes, pero también se puede efectuar más de una vez, que podría ser quincenal. Pero o se podría generar también con, de pronto, ese tipo de droguerías, de pronto con un contenedor adicional, ¿cierto? Para mientras ustedes pasan nuevamente a recoger, para que no se llene por encima de los 3/4, ¿verdad? Correcto. Genial. Bueno, recuerden que la recolección, perdón, te interrumpo, Carlos, va a ser una vez al mes y solo una vez al mes se entregará este guardián y esta bolsa. Perfecto. Por aquí también nos preguntaban que con respecto a los medicamentos vencidos o averiados, ¿en qué bolsa o en qué caneca los deberían depositar y si ustedes también lo recogen? Claro que sí, nosotros los manejamos, esto se considera un residuo de riesgo biológico infeccioso. Esto se va a segregar en una bolsa roja, como lo comentó mi compañera Julie, debidamente pues sellada y etiquetada, muy importante. Ok, aquí la pregunta es si es recomendable tener dos guardianes, uno para las ampollas, los restos de vidrio y el otro para las agujas. Bueno, de pronto en la ciudad de Bogotá con Ecocapital sí se estaba manejando, o el gestor les obligaba a que fuese así, para las ampolletas de vidrio uno y para lo que son las agujas otro. Pues realmente nosotros, como les comenté en la capacitación, estos residuos, tanto ampolletas como agujas, los llevamos al mismo tratamiento. Entonces, digamos que no tenemos nosotros como gestores inconveniente en que estén mezclados ese tipo de residuos dentro del guardián, porque ambos tienen la característica de ser un residuo cortopunzante.
Perfecto. Bueno, nos habla que en Bogotá puntualmente hay cobertura en toda la ciudad. Sí, hay cobertura en toda la ciudad, en todas las localidades va a haber recolección. Ok, por aquí también nos preguntaban que si en Soacha. También. Sí, también. Genial, súper. Entonces, la pregunta aquí obligada es, ¿este convenio o ustedes tienen cobertura a nivel nacional, verdad, también? Excepto en algunos departamentos. A nivel nacional tenemos cobertura, pero este GAG va a regirse solo en Bogotá y Soacha. Ok, perfecto. Bien, bueno, ahora la pregunta aquí, que los costos, la inversión. Entonces, hablemos ya un poco más acerca de lo que ustedes normalmente cobrarían a una droguería que contrata el servicio directamente con ustedes, y con esta gran alianza que estamos haciendo entre el Grupo ACI y el Club del Droguista y Farmatízate, ¿cuál sería el valor para los afiliados a Farmatízate? Listo, bueno, importante que tengan en cuenta que por estar afiliados al Club de Droguista van a tener un beneficio, y es que este costo va a estar de 0 a 10 kilogramos por un valor de 26 mil pesos. Al no afiliado se le cobra 35 mil pesos. Y adicional, pues, no se entregará entonces este guardián, esta bolsa. Entonces, importante a todos los afiliados que se puedan inscribir para que hagan parte de estos beneficios que les entrega y les otorga el Grupo ACI. Sí, se te fue el audio, no te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Sí, ahora sí. Es que precisamente durante la conferencia, al principio, antes de empezar ya está la gente, ¿y cuánto? No, espere, escuchemos por qué la recolección de residuos, escuchemos todo el contenido de valor y ahora sí al final. Entonces, si usted lo fuera a adquirir el servicio, la gran mayoría de empresas recolectoras están promedio entre 30 mil y 36 mil pesos promedio y 40 mil pesos. Porque nosotros hicimos toda la investigación, como les decía al principio, con respecto a las tarifas que iban a cobrar estas empresas. Entonces, con la alianza con el Grupo ACI y el Club del Droguista, la inversión que ustedes hacen, si ustedes son vinculados a Farmatízate, su empresa está vinculada al Club del Droguista, entonces simplemente usted va a dar el número de suscripción que tiene en el sistema en Farmatízate, ellos cotejan en la base de datos y tienen automáticamente el beneficio de 26 mil pesos, incluyendo el guardián, incluyendo la bolsa recolectora. Entonces, ya les vamos a mostrar cómo ustedes desde la plataforma van a poder acceder a ese servicio. De igual manera, si ustedes requieren ya tomar acción, entonces lo pueden hacer también. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a compartir aquí mi pantalla. Voy a mostrar los diferentes canales de cómo poder tomar acción. Bien. Bueno, vamos a arrancar de cero acá. Entonces, si ustedes está conectado desde la plataforma de eventos.farmatizate.com, recordemos que esa es la plataforma que hemos creado para poder descargar los certificados. Si usted está en YouTube en este momento o está en Facebook, le voy a pedir que pase a eventos.farmatizate.com, se registre. Voy a arrancar de cero el ejercicio para explicarles cómo es. Porfa, ingeniería, si me apoyan colocando ahí la dirección en el chat de la transmisión. Entonces, usted ingresa a eventos.farmatizate.com. Esta es la plataforma que Club del Droguista ha creado para todos los eventos que vamos a generar algún tipo de certificado, como la del día de hoy. Aquí ustedes van a ver reflejado toda la programación de conferencias que vamos a tener. En los próximos días van a haber más conferencias que vamos a tener durante el mes de febrero. Y en este caso, estamos en gestión de residuos peligrosos. Le vas a dar aquí donde dice separar cupo. Si no te has registrado, vas a darle clic donde dice crear cuenta, vas a diligenciar los campos que están acá, muy claros y verifica que estén bien porque esos son los datos que el sistema va a tomar para generar tu certificado de asistencia. Si ya estás registrado o registrada, entonces vas a digitar entonces tu número de documento, ¿cierto? Si eres ciudadano extranjero, entonces pues coloca cédula extranjería o número de pasaporte y le vas a dar ingresar. Entonces, lo primero para que puedas descargar tu certificado, le vas a dar clic donde dice aquí confirmo asistencia. Entonces, ya el sistema ya sabe que tú estuviste en la conferencia. Ahora, le vas a dar clic donde dice aquí transmisión en vivo. O si, bueno, aquí si tú requieres algún tipo de información acerca de Farmatízate Calidad, Farmatízate Staff o Post, o inclusive son las medias becas que todavía quedan unas muy poquitas, quedan como 22, me habían dicho esta mañana. Entonces, le puedes dar clic allí y ya quedas registrado o registrada para que nuestro equipo de trabajo se contacte contigo y pues te guíe en el proceso. Bien, luego vamos a darle clic donde dice transmisión en vivo.
ahí está sucediendo toda la magia que estamos viviendo en este momento. Y si tú quieres más información acerca del convenio Grupo ACEI para que los asesores de esta compañía se comuniquen contigo y te den el beneficio, le vas a dar clic acá donde dice más información, nuevo convenio, gestión de residuos. Ese es un camino y ya quedas registrado o registrada para recibir la información y pues para que tengas el beneficio con la tarifa actual. Ahora, ese es el primer camino que puedes tomar ahorita. Sin embargo, recuerda que nosotros tenemos la plataforma de Farmatízate, que es donde llevamos todo el sistema de gestión de calidad. Y como lo explicaba Julie, eso está normativo. Yo tengo, dentro del sistema de gestión de calidad, yo tengo que llevar el control de mis residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Entonces, cuando tú ingresas a la plataforma, entonces, aquí también te está indicando que estamos en vivo. Le vamos a dar clic al ingreso. Y en ese momento del ingreso, vamos a entrar directamente al escritorio. Aquí está cargando toda la información de mi sistema y va a aparecer una imagen en donde tú vas a poder separar también tu cupo. Esperemos que esto cargue pronto. Bien, entonces mira que salió aquí un aviso de una vez. ¿Sabías que debes renovar el contrato de recolección de residuos? No te preocupes, Farmatízate lo solucionó. Entonces, hay dos opciones. Una es que tú realmente no estés interesado o interesado y que, o que ya tengas el convenio con otra entidad y no se te haya vencido, etcétera. O si tú quieres conocer más información, que te contacten, te solucionen todas las dudas y puedas redimir el beneficio por esta gran alianza. Entonces, das clic acá y automáticamente te va a decir que si ese es tu correo. Si el correo es correcto, le das confirmar. Si no es correcto, lo modificas, le das confirmar. Si ese es tu número de contacto, ¿cierto? Si no lo modificas, a donde quieres que te llamen, y listo. En unos minutos, durante la jornada, el personal del grupo ACEI se va a comunicar contigo para tomar la información, explicarte todas las preguntas que tengas al respecto, y asimismo ya puedas arrancar a partir del 1 de febrero ya con el contrato vigente, pues para que puedas tener un gestor allí. Listo. No sé si tengan alguna duda por aquí, miremos. Por aquí nos pregunta el señor Juan Carlos. Don Juan Carlos, que estuvo con nosotros en la convención, un saludo. Nos pregunta si por cuánto tiempo va a estar el valor especial del convenio. Listo, este convenio va a estar por un año, vigente por un año. Perfecto. Entonces vamos por este año, por un año, listo. Entonces, Kenny Santiago nos pregunta, ¿cómo sé que puedo ser beneficiario del descuento por alianza? Pues muy sencillo, Kenny. Si tú te registraste, ya sea por la plataforma de eventos o directamente de Farmatízate, vas a estar en la lista y te van a contactar. Si no te has contactado, por favor nos escribes y ahí aceleramos el trámite para que te llamen lo más pronto. Miremos por aquí alguna pregunta. Bueno, he respondido unas preguntas. Nos preguntan si en Cibaté también aplica. Actualmente Bogotá y Soacha. Ok. Janet dice, ¿quieres ser parte de este servicio con Farmatízate? Janet, comunícate. Ya nos vamos a contactar contigo para que te den la información. Bueno, por aquí, Juega el Gamer, nos repite el valor. El valor es, la inversión es de 26 mil pesos únicamente. Nos preguntan que si también recogen residuos como lámparas, pilas, baterías. Sí, de posconsumo. Bombillas, luminarias, aparatos electrónicos en desuso, pilas y baterías. Ok. Nos pregunta la señora Yamil Estrella que si también se pueden afiliar a una veterinaria. Sí, también igual nos puedes escribir. Nos puedes, si quieren, yo les voy a dejar por acá mi número de teléfono y nos escribes y te enviamos toda la información. Okay. Carlos, señor. Es importante aclarar que estos 26 mil pesos que logramos con el convenio, con la alianza, va para la recolección de 0 a 10 kilos, ¿no? Si se pasa de ahí porque de pronto le metimos la lámpara, le metimos el radio viejo, le vamos a meter un televisor, le vamos a meter unas pilas, un celular viejo, unas baterías, pues si se pasa de los 10 kilos, Viviana, ¿cuánto tendría que pagar por kilo adicional? El kilogramo adicional tiene un valor de 2.600. Importante entonces, como lo mencionó Luis Ángel, que lo tengan en cuenta, de 0 a 10, ustedes van a pagar por el convenio con el Club del Droguista los 26.000. Si se pasan de estos 10, ya entonces el kilogramo adicional tiene un costo de 2.600.
Perfecto. Don Wilson Rayo nos pregunta que si el guardián debe entregarlo mensual o puede esperar a que esté las tres cuartas partes lleno. Bueno, para el señor Wilson, pues como les había comentado, el guardián, lo ideal es que esté lleno a máximo tres cuartas partes de su capacidad. Si durante el mes no ha llenado sus tres cuartas partes de su capacidad, puede esperar hasta el siguiente mes. Pero el plazo máximo que puede tener este contenedor dentro de su establecimiento es de 2 meses para el caso de residuos cortopunzantes. Para el caso de residuos biosanitarios, como les venía comentando, ese sí es máximo o mensualmente. Pero si se le llena, igual pone otro guardián, empieza a llenarlo y espera la recolección mensual, que es una vez al mes, ¿verdad? Correcto, tal cual. Ok, bueno, aquí John Jairo está escribiendo que está interesado que lo llamen. Dios, estoy compartiendo todo, por Dios. John Jairo, entonces te vamos a enviar un link. Todas las personas que estén interesadas en este momento, que estén por YouTube y por Facebook, les vamos a enviar un link para que desde allí se registren y durante el transcurso de la jornada, pues nos vamos a estar comunicando para darles más información y puedan aprovechar esto. Escríbanos ahí, por favor, qué es lo que más le gusta a todos los que nos están viendo de este convenio, por favor. Queremos saber si les gusta o no les gusta, porque una cosa es lo que nosotros vemos aquí y otra cosa es lo que ustedes estén pensando. Así que, por favor, escríbanos qué es lo que más les gusta de este convenio. Mientras tanto, vamos a darle aquí, vamos a compartir el link para que todos estén listos. Si de pronto hay algún droguista que está en una empresa o en otra empresa, llamémoslo así, ¿se puede vincular con ustedes sin ningún problema? ¿Qué tendría que hacer con esa otra empresa? ¿Pasar una carta de retiro o algo así? ¿Sí, actualmente está con EcoCapital o a qué te refieres? Sí, puede ser que esté con EcoCapital o esté con otra de las que vayan a salir al mercado. Bueno, lo que tengo conocimiento es que la concesión ya acabó, entonces EcoCapital ya emitió un comunicado a estas personas. Entonces, es decir, que ya podemos arrancar a partir de febrero. Sí, pues realmente si no hicieron renovación del contrato con EcoCapital, pues ya pueden entrar con nosotros y si hicieron renovación, pues pueden contactarse con la empresa para finalizar el convenio o el contrato. Si están con otra empresa, pues deben revisar si la otra empresa no tiene ninguna cláusula de permanencia, ni mucho menos. En nuestro caso, por lo menos, nosotros no contamos con cláusulas de permanencia. Y si es así, pues deben contactarse con ellos, hacer terminación del contrato con ellos y hacer la inscripción con nosotros. Perfecto. Por temas de... todo lo que se maneja a nivel de protección del consumidor, lo vimos claramente con las empresas de telefonía, no pueden obligarnos a tener una obligatoriedad durante un año. Si la persona quiere retirarse, no puede tener ninguna restricción. Entonces, podrían hacerlo si ustedes así bien lo ven correcto. ¿Listo? Pregunta el señor Edison Gil que si todos los valores que todo lo que ustedes entregan va diferenciado dentro de la factura, por ejemplo el guardián, la bolsa, o va todo incluido en el servicio en el momento de la facturación. Todo va incluido dentro del servicio de la facturación. Ahí te va a aparecer servicio de recolección tarifa mínima de 0 a 10 kilogramos, 26.000 si no se pasaron de los 10 kilogramos. Ok, perfecto. Bueno, por aquí Adriana está escribiendo, me parece excelente ese convenio, muy bien por su apoyo y ayuda, quiero escribirme mi cel, listo. No compartas tu cel ahí, por favor, si quieres te va a enviar un link aquí por el link. Todos los que estén interesados, que no estén por la plataforma de eventos o no lo hayan hecho por el programa Farmatízate, en ese link se pueden registrar y separar ya su cupo, listo. A ver qué más preguntas nos van llegando. Ah, ok. Aquí Droguería Farmayuda ahorita nos está preguntando, ¿cómo se realiza el pago antes de iniciar o después del mes? ¿Cómo sería? Bueno, algo que quiero aclarar, nosotros no vamos a cobrar por la inscripción, solo se va a cobrar por el servicio, ¿listo? ¿Cómo se realiza el pago antes de iniciar? El pago se va a realizar durante la ejecución efectuada la recolección en ese momento. Entonces, se entrega los residuos, se les entrega el manifiesto y ahí se hace el recaudo de la recolección.
Ok, perfecto. Aquí nos pregunta Ventas Cabizalú que si este tipo de convenios también lo debe tener droguerías que no tengan servicio de inyectología o es solamente para los que tienen servicio de inyectología. Sí. La Secretaría de Salud a veces cuando les hace visita, así no tengan el servicio de inyectología, deben presentar el contrato para la gestión de residuos peligrosos y similares. ¿Por qué? Porque aunque no generen residuos infecciosos, también pueden estar generando residuos como medicamentos vencidos o parcialmente consumidos de riesgo químico, o también residuos como pilas, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, sí es importante que tengan el convenio. Si no estoy mal, Viviana, me corregirás. Para este tipo o casos excepcionales en donde no tienen cuarto de inyectología, nosotros hacemos el contrato con la tarifa y pues esto tiene incluida una recolección en el año de este tipo de residuos, medicamentos, pilas, luminarias, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y tóners. Correcto, así es. No es una, sino dos recolecciones que se realizarán al año. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en ciertos sectores habían drogerías que tenían dos tipos de gestores. Tenían el convenio con Ecocapital para el tema de residuos, pagaban allí, pero adicionalmente pagaban a otro recolector, pagaban 50, 70 mil pesos mensuales por la recolección de ese tipo de residuos que casi no generaban. Entonces, al final se volvían un gasto muy alto y aquí, pues, con un solo gestor manejas los dos tipos de residuos. ¿Cómo sería el proceso ahí? O sea, la parte inicial la estamos trabajando nosotros acá. O sea, aquí debajo de esta pantalla que nos están viendo en la plataforma de eventos de Farmatízate, pues dan clic, se registran, envían el formato, ya quedaron registrados. Ustedes los contactan, hacen la negociación. Y ahí, ¿cómo es ese proceso de ahí en adelante? La papelería, el pago, el contrato, cuándo es la primera visita, ¿nos puede por favor aclarar un poquito ahí? Listo, importante. Entonces, una vez que nosotros tengamos estos datos, vamos a contactarlos. Importante que ustedes entonces alisten su RUT, su cédula del representante legal. Con ello nosotros ya le formalizamos entonces el contrato, los ingresamos al sistema y también le pedimos al área de logística la ruta de recolección. Entonces, ellos ya nos dirán si semana 1, semana 2, semana 3 o semana 4 y qué día van a pasar de ese mes, ¿listo? Todos los que vayan a estar afiliados van a tener conocimiento de esta información. Bien, en el momento que hacen la recolección, entonces, en ese mismo momento le dejan el manifiesto de recolección con todo lo que, con el pesaje y adicionalmente le dejan la factura, ¿verdad? Una remisión, sí, porque pues también se va a manejar factura electrónica. Recuerden que esto también lo exige la DIAN, pero esto va a ser enviado al correo electrónico. Ok. Bueno, por aquí, don Jairo Ávila, voy a hablar para las droguerías Scandia. Me gustaría este convenio, me gustaría que se comunicaran conmigo para más información. Gracias. Listo, don Jairo, estamos colocando aquí el link. Sin embargo, también por los grupos de WhatsApp que tenemos de soporte para todos los afiliados a Farmatízate, vamos a estar compartiendo este link también. Y de la misma plataforma Farmatízate, si apenas abres el escritorio, de una vez te va a salir el aviso para que te quede registrado o registrada para que te quede la información. Listo. Andrea González dice que le gustan los precios, la facilidad del guardián y las bolsas. Genial, ya te quitaste ese dolor de cabeza. John Jairo Lamos, ¿los medicamentos en qué bolsa van? En la bolsa roja, ¿cierto? Correcto. Sí. Elena, Farmatízate, ¿tiene algún valor para afiliarse? Sí, claro, es una inversión que tú vas a hacer. Elena, si quieres más información, contáctanos allí y te damos la información que requieres. Luz Estela, no es el precio, 26 mil pesos para el afiliado a Farmatízate. Aquí don Wilson pregunta, si cambio una lámpara de luz, ¿la debo romper o debo entregarla completa? ¿Y esto va dentro del mismo convenio? Sí, haces el cambio de una lámpara de luz, una luminaria, no la debes romper, debes entregarla completa. Idealmente, esta sí iría en la caja original o en una caja corrugada, precisamente para evitar que durante su manipulación o su transporte se rompa y genere un riesgo. Y sí, va incluida dentro de la misma tarifa de 0 a 10 kilos por 26 mil pesos, kilos adicionales a 2.600, para el caso de asociados al Club del Droguista. Genial.
Bien, aquí la Adriana Marcela nos pregunta, o sea que a partir del mes de febrero ya podemos contar con ustedes para la recolección. Claro que sí. Bueno, aquí los amigos de Promorroja SAS, ¿los desechos cortopunzantes y los desechos de las ampollas se pueden recolectar en un solo guardián? Sí, nosotros no exigimos que separen los guardianes, sino pueden ir en el mismo guardián. María Janet Chivatá nos pregunta que en dónde se debe pagar los 26 mil pesos. El recaudo se va a realizar una vez les efectúen la recolección, es decir, en el mismo momento que ustedes entreguen los residuos, en ese momento se les hace el manifiesto y se les genera la remisión y ahí ustedes cancelan los 26 mil pesos mensuales. Recuerden que hay varias formas de cancelar, puede ser en efectivo, con código QR, transferencia electrónica. O sea, plata en mano, residuo en tierra. Correcto. Bien. Luz Estela, Valbuena, sí me interesa, listo, Luz, ya, ahí está el link en el chat, por favor, regístrate ahí mismo. Aquí Adriana Marcela nos pregunta, ¿vamos a firmar un contrato para presentarlo a la visita de la Secretaría de Salud en la próxima visita? Sí, nosotros entregamos un contrato, esto es para que ustedes se lo muestren a los entes de control que les hagan la visita. Ok, perfecto. Bueno, Nidia nos pregunta nuevamente, ¿los medicamentos vencidos en qué bolsa? En la bolsa roja. María ya te nos pregunta, si tengo contrato con proyectos ambientales, ¿no tengo problema? O sea, ¿puedo utilizar el servicio de ustedes? Sí, claro, si estás ubicado en Bogotá, recuerda que acá se va a hacer el GAG, proyectos ambientales desde el grupo ACI, entonces es muy bueno que estés con nosotros. Genial. Nicolás Legal Guevara, ¿los 26 mil pesos se cancelan aún no se usa el servicio o solo es por el uso del servicio? Solo si se utiliza el servicio. Genial. Alexandra Gómez, y para los que no estamos afiliados a Farmatízate, ¿cuánto es el valor? Uy, ¿cómo así, Alexandra? ¿Me recuerdas el valor, por favor? 35 mil pesos. Ay, imagínate, más del casi el 30% más. 40% más. Bueno. Gina Paola nos escribe, felicidades por el beneficio que dan del guardián y la bolsa porque permite dar soluciones a la necesidad de los droguistas. Así es. Gina Paola, qué buena capacitación la que nos brinda de parte de Droguería Mirabar. Excelente. Don Elga nos pregunta, ¿qué documentación se necesita? Entonces recuerden, alistar la cédula del representante legal y el RUT. Perfecto. Son estos dos documentos. Listo, cédula y RUT. Bellanira Campo nos pregunta, nosotros no tenemos servicio de inyectología, ¿qué residuos recogerían? Residuos de posconsumo, entonces recuerden, pilas y baterías, bombillas, luminarias, medicamentos vencidos o de uso parcialmente consumidos, y de pronto si disponen algún residuo químico que hayan utilizado. Carlos, creo que estabas en mute. No te escuchamos, Carlos. Ay, ¿qué pasó? Ay, ahora sí. Si no manejo muchos residuos, ¿se puede hacer cada 2 meses? Pregunta Wilmar Becerra. Sí, sí se puede realizar cada 2 meses, pero la idea del GAG es que, pues, digamos que si se manejan estos residuos, sea mensual, si no, pues, como le había comentado también mi compañera Julie, que son estas personas que no manejan inyectología, se hacen también 2 veces al año. Y ahí la tarifa es diferente, ¿verdad? Correcto. Genial. Bueno, Droguería Sandufarma, buenos días, te hablo de Droguería Sandufarma y me gustaría afiliarme, claro que sí, a Farmatízate, de verdad, al igual que Elena también por ahí que nos está escribiendo, por favor, la ingeniería me apoya ahí escribiendo el número de WhatsApp al cual ellos se pueden comunicar para dar la información, muy atenta en el chat, ya te vamos a indicar cómo hacerlo. Edgar Suárez, ¿cómo es el link? Ya mismo te lo compartimos, mira, te lo estamos compartiendo nuevamente en el chat para que te puedas vincular. Droguería Los Ángeles DJ dice, entonces en Bogotá, Ecocapital ya no se le entregaría los residuos.
Bueno, EcoCapital empieza a ser parte de las empresas que hay actualmente en Bogotá para ser gestoras de residuos. Entonces está EcoCapital y otras empresas, y también estamos nosotros como Biológicos y Contaminados. La idea es que ustedes, como afiliados del Club del Droguista, pues tengan los beneficios que no tienen con otras empresas gestoras a nivel de la ciudad. Okay. En el caso mío, yo saco residuos de inyectología cada 2 meses. ¿Cuánto tendría que pagar cada 2 meses? Se sacan de inyectología, o sea, sí maneja residuos de inyectología, ¿sí? Sí, sí, señora. Entonces, bueno, sería la recolección cada 2 meses, pero también se pagarían los 26.000 cuando se les efectúe la recolección. Sí, lo que pasa es que nosotros ahí tenemos una cuestión, y es que, pues por normatividad, los generadores de este tipo de residuos no pueden tener almacenados lo que son biosanitarios por más de un mes. Entonces, pues la idea es que si tienen los residuos en ese mes, hagan la solicitud del servicio, o bueno, se les tenga ruta mensual, porque pues si tienen almacenados esos residuos por más de 2 meses, pues pueden tener alguna observación por parte de la Secretaría de Salud. Entonces es por eso que nosotros el mínimo que de frecuencia de recolección que tenemos es una vez al mes. Digamos que habrán casos demasiado excepcionales para 2 veces al mes, que tendríamos que revisar también muy puntualmente. Y cuál, recuerden que los entes de control vigilan esto, entonces pues nosotros entregamos este manifiesto donde se evidencia que ustedes muy juiciosos están entregando sus residuos mensual. Perfecto. Listo, creo que nos queda muy claro. Pues muchísimas gracias, Yuli, muchas gracias, Viviana, pues por toda esta información que nos están entregando. Realmente estamos muy contentos con esta nueva alianza, porque sabemos que les va a generar beneficio y sobre todo ahorro a nuestros afiliados en todo el tema de la gestión de residuos peligrosos. Lucho, no sé si tengas alguna otra pregunta que pronto por ahí hayan hecho alguno de tus colegas. Sí, me están preguntando si por favor les recordamos, pero ya en la parte nuestra, cómo descargar el certificado de esta capacitación para su gestión documental en el sistema de gestión de calidad. Perfecto. Entonces, lo primero es que todas las personas que estén interesadas en conocer un poco más de Farmatízate, que les dé la información de qué beneficios trae, cuáles son los valores agregados, cuál es el valor de la inversión, qué descuentos hay ahorita para los clientes nuevos. Entonces, es muy sencillo. Ahí en la pantalla está apareciendo un número de WhatsApp, que es el 324-229-9890. Repito, WhatsApp 324-229-9890. Y con gusto, allí te daremos toda la información que requieras y guiarte en el proceso, llevarte la mano para que pronto alcances ese tan elevado concepto favorable y tengas todo acceso a todos los convenios que ya tenemos en el Club de Droguista y todos los que vendrán en los próximos meses. Dos, recordarles a todas las personas que están vinculados ya a Farmatízate, que tan pronto abren la plataforma y entran al escritorio, les va a salir un aviso mostrándoles el convenio que tenemos con el Grupo ACI, y ustedes, si desean información al respecto y tomar acción también, le dan clic allí y ya quedan registrados para que en el transcurso de hoy y o mañana los estén contactando para empezar a hacer el trámite. Si estás en este momento conectado a la plataforma, que es donde vamos a estar descargando el certificado, entonces voy a explicar nuevamente todo el proceso. Hemos creado la plataforma eventos.farmatizate.com. Esta es la plataforma que el Club del Droguista ha desarrollado para toda la agenda de capacitación del año, todo el cronograma de capacitación, sobre todo aquellas conferencias en donde nosotros vamos a generar algún tipo de certificado de asistencia virtual. En este caso estamos promoviendo esta conferencia, le vamos a dar clic acá. Si no te has registrado aún, lo debes hacer aquí donde dice crear cuenta, diligencias, los datos que están preguntando allí muy claritos, porque son los datos que vamos a utilizar o el sistema va a utilizar para crear el certificado. Bien, entonces ingresas después de hacer esto, ingresas con tu número de documento. Vas a darle clic donde dice confirmar asistencia, le das clic donde dice asistencia confirmada. Eso es lo primero que tienes que hacer para que el sistema te genere el certificado. Luego, en la transmisión, le vas a dar clic en la transmisión en vivo para que puedas ingresar a la conferencia, para que no te pierdas ningún momento. Ahí queda guardada, y si quieres más información acerca del convenio Grupo AC Residuos, vas a darle clic allí, estás seguro y automáticamente quedas ya registrado o registrada para que te llamen.
¿sí? Si requieres información acerca de farmacias de calidad, hay un segundo botón aquí abajo, le das clic aquí, que si estás seguro, te va a preguntar el sistema y ya quedas registrado para que te contacten para darte más información. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo descargo el certificado? Recuerden, esto genera un certificado. En la parte superior en el menú hay un botoncito que se llama certificados. Entonces, ahí van a aparecer todos los certificados de las conferencias que hemos hecho durante los últimos meses. Vas a ir a la última, vamos a ver aquí, 2022. A ver, sí. Y aquí ya habla de gestión de residuos peligrosos del sector de salud. Ya está disponible en la plataforma. Es el último. Voy a darle clic. Y ya me sale mi certificado personalizado. Club de Droguista, el grupo A6, certificamos que Carlos Mendoza, con el número de documento tal, asistió a la capacitación virtual Gestión de Residuos Peligrosos, Sector Salud Droguerías, entregada los 28 días del mes de enero de 2022. Y así de sencillo, entonces, lo van a poder hacer. Ahora, me están preguntando aquí las diferentes droguerías que están en otros departamentos diferentes a Bogotá y Cundinamarca, que si tienen acceso. Sí tienen acceso porque el grupo A6 tiene varias compañías, es un holding empresarial y aplica ese convenio. Entonces, denle clic allí, regístrense y los llamarán para darles más información. Bien. Ok. Listo. Entonces, no sé, Lucho, si ya quedó claro para las personas que están viendo. Entonces, ya pueden descargar su certificado de esa manera. Perfectamente claro, ¿no? Queda solamente pues agradecer a Viviana y a Julie por su colaboración, por su gestión. Hemos estado estas dos semanas trabajando muy fuerte, mirando acá cómo funciona, cómo armamos, cómo trabajamos el contrato, el convenio, la alianza, y han sido muy acuciosas, muy juiciosas, ayudándonos para poder sacar este evento adelante y este convenio. También a Sandra, que es también de la parte comercial, que nos ha apoyado mucho. Entonces, un saludo muy especial para ustedes tres y agradecerles mucho que podamos sacar y que nos vaya muy bien con este convenio, porque los droguistas de verdad que sí, vamos a agradecer y estamos muy contentos de que haya llegado, de que hayan llegado ustedes al Club del Droguista. Igual a ustedes, muchísimas gracias por esta invitación, por esta alianza, esperemos que nos vaya a ir muy bien, yo sé que va a ser así, pues espero tengan un excelente día y que les vaya muy, muy bien. Sí, igualmente, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos también seguir en contacto con los droguistas, pues que están inscribiéndose para que les enviemos la información. Entonces esperamos pues lo más pronto posible poderlos contactar y poderles dar más información del proceso de inscripción y del convenio. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo un feliz resto de día. Gracias por traernos esa información y pronto les estaremos dando buenas noticias de todos los afiliados del Club del Droguista con respecto a este gran convenio. Gracias, Carlos. Gracias, Luis Ángel. Gracias. Hasta luego. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos a tener una capacitación pronto, ¿verdad? También nuevamente sobre, creo que es Código de Colores también. Nuevo Código de Colores, así es. Sí, nuevo Código de Colores. Nuevo. Yo creo que la próxima semana o la siguiente les vamos a estar informando por nuestras redes para que estemos conectados con el grupo ACI sobre cómo hay que tener cuidado con el Código de Colores y no vayamos a depositar o a segregar más la parte de todos los desechos. Entonces, ahí estamos pendientes para la próxima capacitación. Muchas gracias. Bueno, mi querido Lucho, creo que misión cumplida. Llevamos, como tú lo decías, bastantes semanas trabajando con todos los detalles del convenio, logrando llegar a un mejor acuerdo. Venga, miren, ayúdenos a los droguistas, más bajito. Y bueno, creo que logramos un muy buen acuerdo para todos los afiliados del Club del Droguista. No importa si es vinculado a alguna agremiación, asociación, entidad, no importa. Igual tienes el convenio por ser vinculado a Farmatízate. Entonces, aprovecha, 26 mil pesos, creo que es un precio justo. Ahí tienes guardián, tienes tu bolsa de recolector de residuos, y entonces, pues bueno, eso es lo que queremos para todos los afiliados, llevar ese tipo de convenios y alianzas. Por sobre todo queremos es potencializarlos para que puedan tener esa tranquilidad en toda su gestión técnica. Mi querido Lucho, muchísimas gracias por toda esta gestión que hemos hecho.
Muchas gracias, Carlitos. Sobre todo ahí a los droguistas nos estaba sonando una cosita muy, muy interesante que era los medicamentos. ¿Qué hacemos con los medicamentos vencidos porque se nos olvidó devolverlos o se nos pasó o alguna cosa de estos? ¿A dónde entonces nos tocaba ir a buscar un punto azul en otro lado, en otro sector? Ya no tenemos ese problema. Entonces, este convenio es muy ganador para todos. Carlos, muchas gracias. Hacerle fuerza a Colombia. Hoy vamos con 3-0, 3-0. Vamos por esa polla. Sí. 2-1 a los amigos de Perú que nos están viendo. Lo siento, pero vamos para el Mundial. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendiga. Chao.